es tarde para comenzar a hacer ejercicio. Las actividades físicas suelen traer múltiples beneficios a la salud, en especial en adultos mayores. De acuerdo con los expertos, a esta edad, el cuerpo requiere de activación y mantenimiento. Tiene muchísimos beneficios. Esto los integra a la sociedad, hace que su vida útil sea más larga, los ayuda en cuanto a lo que viene siendo sus movimientos, su forma de pensar, los hace más sanos, más resistentes a las enfermedades. Realizar ejercicio reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes o hipertensión. Además, mejora el metabolismo y el equilibrio, previene el riesgo de sufrir fracturas, mejora la memoria y previene enfermedades como la depresión y la ansiedad. Existe una gran cantidad de ejercicios ideales para aquellos adultos que nunca se han activado, como caminar, trotar, realizar yoga, andar en bici o nadar. Hay personas que han realizado ejercicio por muchos años, como doña Marta, quien va al gimnasio para llenarse de energía. El ejercicio es bueno para nosotros los adultos y muy saludable. En flexibilidad, en mi resistencia, en que me llena de energía. Los adultos mayores temen hacer ejercicio por miedo a lastimarse. Es por ello que los expertos recomiendan que el primer paso sea acudir con un médico para realizarse un chequeo y posteriormente con un entrenador que determine el ejercicio ideal para cada persona. Primero, la visita al médico para que cheque su corazón, para que cheque su presión, para que cheque su azúcar. Y después con un experto, con un entrenador que esté al pendiente de ellos, sobre todo por su frecuencia cardíaca, que no se vaya a caer, que los movimientos sean los correctos. Yo les recomiendo a toda la gente de mi edad y jóvenes y de todo, que hagan ejercicio y que nunca lo dejen porque ese es la fuente de salud. Si usted no ha comenzado a hacer ejercicio, aún es tiempo. Recuerde que la edad solo está en la mente. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.